chances que tuvimos no las aprovechamos, eso era lo que lamentamos ahora. Creo que es producto a lo de Campana también, de ir a buscar el partido, perdiendo 2-0, sabiendo que esto no es por goles, sabíamos que Campana lo iba a salir a buscar. Sí, nosotros sabíamos que lo teníamos que bloquear bien y aprovechar los contragolpes, que fue lo que no aprovechamos. En fin, quedan 6 días. En lo futbolístico no hay mucho para trabajar porque ya está, ya es el final del año, es el último partido y una final siempre repercute mucho. Ahora, en lo anímico, ¿pensás que esto puede golpear al plantel? Digo, no, el empate es el final. No, no, al contrario. Si bien queríamos ganar, creo que un golpe que este grupo, cuanto más golpe tiene, más se refortalece anímicamente y creo que vamos a llegar muy bien para la final. Los dos equipos con diferentes planteamientos buscan el arco de enfrente, creo que va a ser similar con más espacio como el estadio. Bien, más allá de eso, en el caso hipotético Nacional no sale campeón, digo, creo que el año es muy bueno igual para ustedes, ¿no? Sí, yo creo que sí, digo, nosotros tenemos dos jugadores nomás que no son del club, apostamos a eso, tenemos 33 jugadores del club, y dos jugadores nomás que no son del club y prácticamente han jugado todos los jugadores eso que están en lista. Entonces digo, creo que es muy bueno el año. Veníamos con el cansancio también del partido central y creo que no supimos armarnos bien ahí los últimos 10 minutos y bueno, virtud de Campana, ¿ven? Que nos llegó, quiso y bueno, un empate y creo que lo festejan ellos, pero bueno, tampoco es mal resultado para nosotros. Campana tiene una cosa muy parecida con Central, creo que son de los pocos cuadros que intentan salir jugando. Jugaron bien, nos tuvieron bastante mala pelota, nosotros somos más verticales. Un empate que amargo, pero bueno, buen partido. Más en lo personal, digo, más allá del resultado final, un gol, digo, que siempre es importante para un defensa, vos que vas en las pelotas quietas a la defensa rival. Sí, siempre importante, pero bueno, siempre pensando en el equipo y bueno. En lo personal, creo que se hizo un buen partido, pero bueno, tenemos muchas cosas para corregir y bueno, mañana nos juntaremos a arreglar las cosas. Creo que esto tampoco nos desinfla, no nos mata, pero vamos con todo el próximo partido. Por ahí la voz de ustedes, ¿no? Los jugadores más experientes, para con los jóvenes. Sí, es un plantel joven, a veces se le exige demasiado, pero bueno, un año divino Nacional, te lo hacen saber todos los días, la gente, los hinchas. Pero bueno, no bajar los brazos, un empate y quedan 90 minutos, somos locales allá.